Bueno, antes de ir con el vídeo de hoy, que es el previews, eh, me gustaría recomendaros antes eh, unos canales de YouTube que sigo habitualmente. Eh, son canales que hablan también de cómic americano, como, como este. Y bueno, ya que no os suscribís a este, pues he pensado que a lo mejor os pueden resultar interesantes. Eh, siempre digo que es, eh, es bueno rodearse de gente que sabe más que tú, porque así seguro que algo se te pega y algo aprendes. Y en este caso, en estos canales yo... Eh, pues los disfruto y aprendo mucho y bueno, los recomiendo. Pues el primero sería el Viñetas del colega Jaume baquer que es, bueno, es un puto crack, eh, para quien no lo conozca, es un coleccionista de, de originales, de, de cómics, eh, sabe un cojón y medio, nos da 20 vueltas a todos, y es un tío súper llano, súper eh, cercano y, y te habla de, de lo que quieras, de cómic americano, de cómic español, de cómic francés, eh, una enciclopedia y bueno, eh, echadle un vistazo al viñetas. El siguiente canal sería el del compi Juanan. Juanan, Juanan Rodríguez, el Dejadme Tranquilo con mis Visteveos, DTCMT o algo así, <risa> Juanan, <risa> lo pondré por aquí abajo. Eh, Juanan tiene un contenido mmm, parecido al de página 25. Eh, lo de Juan es el cómic americano, eh, puro y duro. Y vamos, nos deleita con su colección de, de cómics americanos y habla de runs eh, conocidos y no tan conocidos, eh, sobre todo de la, de la Edad de Bronce, de los 70. Y nada, Y es Juanan hablando de lo que le gusta y soltándote. Eh, mil, mil detalles y anécdotas por minuto es otra, otra puñeta de enciclopedia y yo creo que lo podéis disfrutar mucho. Eh, el tercero, el tibio Paco Domínguez, un clásico que seguro que muchos ya lo seguís. Eh, yo fue el primer canal de cómics en español que empecé a seguir. Como digo, no consumo mucho YouTube, es algo que, bueno, ves algo de vez en cuando, te pones a hacer deslapping, pero no seguía canales de cómics. Y cuando me volví a España fue el primero que empecé a seguir y empecé a comprar cómic eh, europeo gracias a, a los vídeos de Paco, porque siempre era algo en lo que me había querido meter. Conocía conocí los títulos básicos, pero nunca había indagado ni me había lanzado a comprar mucho cómic europeo. Y, y bueno, y esto se lo debo a, al canal del Teonauta, así que si no lo seguís, que lo dudo, porque vamos, lo conoce mucha gente, pero bueno, si no lo seguís os lo recomiendo y Paco Domínguez es un tío también de puta madre eh, y nada y el último será el del colega Juanpe con su ki y sus ki de postín que sigue analizando eh, la actualidad del universo comiquero eh, siempre buscando los cómics que se ponen de moda debido a series y películas de Netflix, ¿vale? Su canal está un poco orientado a eso, a por dónde puede ir el mercado y los cómics que pueden subir de precio y la verdad que siempre presenta cómics interesantes y cómics que se te pueden pasar por alto y la verdad que un canal muy interesante. Y nada, ahora sí, vamos con lo nuestro. ¿Qué pasa, amiguitos del Metal? Metal, bienvenidos a página 25, el canal pionero y original indiscutible de grapa americana en España. Rechaza imitaciones que hay muchas y muy malas. Eh, bueno, pues vamos con el previews. No me quiero enrollar porque. Joder, me he puesto a mirar el catálogo y me he ido a. Ahora mismo en el carrito tengo... 130 dólares, o sea, me tocará cortar, ¿vale? Bueno, vamos, vamos al lío, no lo he ordenado por editoriales, está por orden alfabético, aunque intentaré ir ordenando, ordenándolas así sobre la marcha, ¿vale? Eh, seguimos con la serie de Alien, número 4. Por cierto, el número 1 está agotado ya, ya está el segundo print en preparación. Así que eh, pues bueno, por lo visto lo ha petado. Alien es una franquicia que se vende sola, entonces yo me esperaba que iba a vender bien este número 1, así que que lo sepáis. Siguiente, compra especulativa, no, perdón, compra especulativa, no, sección polla vieja, perdón, sección polla vieja del mes. Esta vez vamos con un libro de arte y es que tenía que nombrar este eh, maravilloso, el arte de Enrique, eh, portadista mítico de cabeceras como Iri, Creepy, sobre todo esa maravillosa vampirela que dibujaba. Eh, el libro tiene pintaza. Eh, yo qué sé, los que consumíais, eh, cómics y, y revistas en la Edad de Oro de las revistas en España, de, pues, de Garbo, Toutain, Grijalvo y todas estas, eh, y sobre todo las de Warren, bueno, que, que era de donde se nutría en el material. Ya sabéis de quién hablo. Las, las, las portadas de Enric son una gozada. Coño, eh... un español, joder. <laughs> Enric Torres Prat y yo que sé, tiene pintaza el libro. Vale, sacan dos ediciones, una creo que es limitada y firmada, o no sé qué. Así que bueno, sección Polla vieja, Juanan, cómpratelo y ya me lo pasas. Vamos, seguimos con eh, Boom Studios. Saca. Bueno, hay mogollón de series nuevas de terror, por lo visto, está en auge, son series que están funcionando muy bien, y sobre todo que son muy televisivas, ¿no? Que muchas series de cómics ya se hacen pensando en su adaptación a. Pequeña pantalla que está muy de moda, eh, y bueno, sobre todo el éxito de Ice Cream Man y muchas más, Walking Dead, etc. etc. Bueno, tenemos Basilisk de Cullen cool Boone, ¿vale? el guionista de Harrow County, y no sé, la premisa tiene buena pinta, eh, una serie de quimeras que se van escondiendo de. De una fuerza sobrenatural. En la línea de Philadelphia, Stillwater. No sé, tiene buena pinta. Número uno Boom Studios. Vamos con BC, Batman Comics. Ya sabéis, chicos, no es DC, es BC. Y por supuesto, nuevo título de Batman. Es que ya me, me da risa. Pero bueno, tenemos uno de. The Gar eh, Liam Sharp, eh, no sé si será miniserie, si por este Black Label, o sea, no sé si será un one shot o... No, serán, No sé, será una miniserie. Batman Reptilian. Eh, así que ya por el equipo creativo puede estar muy bien. Y porque casi nunca nombro nada de Batman, pues bueno, ya que se me ha echa la gente encima. <laughs> Bueno, tenemos nuevo, eh, nuevo volumen de Black Hammer, el seriazo impresionante del mundo que ha creado Jeff Lemire. Pues número uno, Black Hammer Reborn se va a llamar este volumen y bueno, pues nos presentará lo mismo de siempre. Eh, han pasado 20 años eh, desde que Luci, bueno, nos describo si no lo habéis leído, pero bueno, nuevo volumen de Black Hammer para los que conozcáis el título, que imagino que seréis muchos, pues nada, se vende solo. Bueno, Blade Runner 2029, eh, número 5. Eh, esto ya ni lo menciono porque lo digo todos los meses y os tengo aburridos. Aftershock, Aftershock Comics, que están sacando, como siempre digo, series muy interesantes. Y vamos con otra de terror. Eh, del dibujante de Maniac of New York, que la, que la estoy siguiendo. Tenemos eh, Bunny Mask. Eh, la premisa parece. Eh, cine de terror asiático moderno, ¿vale? De estos entes sobrenaturales que aparecen y hacen putadas, pues este, por lo visto, pues es como una leyenda urbana que lleva una máscara de conejita y van pasando cosas. Eh, no sé, me da una pinta. Aftershock, lo que os digo siempre, es una editorial pequeña, las tiradas suelen ser cortas y falta que lo pete una serie de estas y yo que sé, tengáis un cómic de 100 pavos. Eh, otra de B.C. Que esta, la verdad, que me. que me da muy buena espina, sobre todo porque sale Question, que es uno de mis personajes favoritos de siempre. Es Checkmate. ¿Os recordáis Checkmate? La típica, la típica, la mítica serie de los 80. Pues bueno, parece un super equipo de investigadores con Lois Lane, de Question, Robin, Manhunter, Talia al Ghul y el equipo creativo es Bendis, que sé que tiene muchos haters, y Alex Malid. Eh, a mí la etapa que hicieron en Daredevil. Me... A mí me encantó, La... hay mucha gente que dice que era muy lenta y que tal, pero a mí, Bendis en el género negro, para mí es donde mejor se mueve. Y si tiene algo de esto, eh, esta serie, a mí me produce muy buenas sensaciones. Y aparte van a ser solo seis números, es una serie limitada. La premisa pinta muy bien. Checkmate DC, recomendada. Eh, bueno, Department of Truth, lo mismo. El eh, número 10, comprar Department of Truth. Uh, os arrepentiréis. Este dedicado para mi colega Samu. ¿eh? ¿Qué pasa, Samu? ¿Qué pasa? Dynamite Leaves. Eh, bueno, Samu es el mayor fan del mundo mundial de la saga de Evil Dead, ¿vale? de Ash, ese personaje de Bruce Campbell. Y aquí tenemos, pues nada, el universo Dynamite. Eh, pues cruzan a Evil Dead con Vampirella, Miss Fury, no sé quién más saldrá por aquí. Red Sonja no creo que la metan, ¿no? que también está en la editorial pero bueno, la portada es de Lucio Parrillo que están de puta madre, ese estilo pincel que tiene y, ah sí, mira, Bill Sonja sale por aquí <laughs> o sea, todo tiene que ser una macarrada de estas que tiene que estar muy divertido bueno, Dynamite Leaves parece eso, un evento de la editorial Dynamite con todas sus cabeceras Marvel nos presenta eh, Gamma Flight Parece De las cenizas de Alpha Flight, vamos con Gamma Flight. Equipo formado por. a ver. Eh, por Puck que a quien no le gusta Puck. Eh, el hombre absorbente, Titania. Eh, el Doctor Sasquatch. Eh, joder, esto tiene un pintazo impresionante. Eh, Aliwin aparte a los a los guiones, que lo ha petado con eh, Immortal Hulk. Entonces, eh, no sé, la premisa. A mí es que el hombre del dúo hombre absorbente y Titania siempre me ha gustado mucho y Pug es, es, es vamos, es un crack. Entonces, no sé, puede estar muy curioso para los nostálgicos de Alpha Flight eh, que lo sepáis. Eh, y Ali Win eh, últimamente es garantía, ¿vale? De, de calidad. Tenemos una especial de 100 páginas, 80 aniversario de, Ging, de Green Arrow, este dedicado para el coleguita Rubén Tritado, que es el mayor fan del mundo mundial. Del de flechas, entonces, pues no sé si serán historias cortas o. Blah, blah, blah. Sí, parece. Pues sí, un especial. Eh, habrá 20.000 variants Hay una por ahí de Neil que todavía no la he visto. Pues nada, eh, para, los no, para los fans y nostálgicos de Green Arrow, que a mí es un personaje que me gusta mucho, pues puede estar, puede estar muy bien. Aparte, son 100 páginas por 6 dólares y medio con el descuento. Así que ni tan mal. Eh, Dark Horse, un one-shot de, Mi de Mike Miñola, del Miñolaverso. Eh, Imogen of Weirding Way. Eh, una bruja, creo, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. No sé, a mí todo lo que escribe este hombre me parece de, de un estilo, de una elegancia, como mezcla ese folclore europeo, esas historias. Góticas de fantasmas y leyendas, entonces es solo un número y siempre es recomendable. Todo lo que escribe Mike Miñola o ambientado en ese, bebé, en ese universo está muy, muy bien. Bueno, Iron Fist sigo con ella, Mania New York también. Tenemos de Agua, o lo que es lo mismo, Artist Writers and Artisans Inc., nueva serie de Michael Straczynski. ¿Os acordáis de él? Pues nos saca esta, Moths. Eh, la premisa es que una joven tiene un poder descomunal, pero que en el momento que lo active solo le quedan seis meses de vida. De, no sé. Eh, Michael Straczynski a mí es un guionista que pues, lo que he leído de él siempre me ha gustado. Me parece interesante. Entonces, van a ser solo seis números. Por comentarlo. Um, ¿Qué más tenemos? DC... Es que desde este mes es una brutalidad. Mira que el mes pasado me quejaba que solo sacaban cosas de Batman y no, no, no innovaban. Y este mes tenemos como tres o cuatro series que tienen un pintón. Bueno, eh, James Tynion IV, James Tynion Cuarto, James Tynion Cuatro, como queráis llamarlo, está que se sale últimamente, ¿vale? The eh, Department of Truth, Something Is Killing my Children, su etapa de Batman. Y ahora se saca de la manga otra serie de terror o thriller o suspense... Nice House on the Lake. Eh, pues ya como su nombre indica, pues era un rollo. la serie de Hill House o algo así. No sé, pintaza. Eh, Esta que se sale, James Stephen Ford. O sea, ahora mismo cualquier cosa que escriba este hombre eh, es súper hot. Hot, hot. Eh, y nada, picaré, picaré. Vamos con más Dark Horse, nuevo volumen de Norse Mythology. Eh, Neil Gaiman y P. Craig Russell. Eh, Norse Mythology fue un libro que sacó eh, Neil Gaiman hace unos pocos años, cuatro o cinco años creo, sobre la, la mitología nórdica y ahora pues, están haciendo eh, estas miniseries adaptando eh, fragmentos o pasajes de, del libro de Neil Gaiman. Entonces, a si el, el material de base me flipa, eh, la mitología nórdica es algo que eh, me interesa bastante. La galería de artistas están escogidos con bastante acierto, eh, pegan muy bien para adaptar estos relatos. El volumen 1 me lo he leído digital, está feo decirlo, pero no me da la pasta para otro, para, para todo, pero hay muchos colegas que se lo han pillado y, y, y me están picando y al final me la, me la pillaré. Y con este volumen pues, pasará lo mismo. Entonces, nuevo volumen de Norse Mythology. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, otra serie nueva de terror sobrenatural de Dark Horse para Somnia, otra de Cool and Moon que no sé, está, está que se sale, está que se sale, recordemos, Harold County. Eh, para fans de Locan Key y ese, y ese rollito. Eh, un relato de fantasía oscura donde se mezclan dos, dos mundos, eh, realidad, ficción, eh, sueños, pesadillas. De su nombre buscando a su hijo en este mundo de pesadilla para Somnia, ya el título como que. como que te llama. Entonces, no sé. Eh, igual que decía de James Steam Ford, eh, burn es un guionista que me gusta mucho eh, lo que he leído de él, y, y no sé, tiene, tiene muy buena pinta. Vale, Marvel saca este one shot de Mutantes, el Planet Size X-Men que lo venden como el cómic que tienes que comprar este mes, eh, dibujado por Pepe Larraz. No estoy siguiendo los mutantes eh, en la actualidad de Hickman. Eh, no sé, ya me, me bajé del carro de los mutantes hace mucho tiempo. Eh, demasiado, era demasiado ya, ya. Me bajé en Morrison, de hecho. Pero bueno, eh, para quien se lo esté haciendo y estéis pillando todo, House of Sage, House of Swords y todas estas cosas. Pues nada, es solo un numerito y de nuevo lo pintan muy bien, así que ya contaréis. ¿Qué más tenemos? Eh, Marvel también saca sacaron serie de Aliens hace poco y ahora evidentemente, pues como también cogieron la, la licencia de, de Predador, pues sacan nueva serie de, de Predator o de Predator. Y, y nada, a mí es una franquicia que, al igual que alguien, me gusta mucho. El, el, tiene un look visual potentísimo. Es una franquicia, un personaje que siempre me ha gustado. Tengo las miniseries de Dark Horse. Y probablemente pique, pique con esta. Eh, pues no sé, pues ya conocéis. Depredador tampoco hace falta mucho más. El Brison, que Walker. Pues a ver qué tal. Eh, nuevo número de Rorschach. Que sigue siendo un seriazo, otro portadón. Eh, las portadas de Rorschach son como las de Watchmen de, de su época, son todas para para exponerlas porque son muy, muy pictóricas, tío. Es, son una pasada. Y bueno, si estáis leyendo Rorschach, eh, la serie la verdad que está muy muy bien. muy bien Enamoradico estoy del Fornés. Eh, quería comentar este número de Shadow Man de Valiant, porque Valiant me ha dado pena cómo se ha hundido en la miseria. Eh, en poco tiempo, me acuerdo cuando hicieron el, el reboot a principio de, de 2010-2011, que sacaron pues, Exo-Manowar, Ninja, eh, Bloodshot, eh, Bloodshot Reborn, de Billy Meyer, estaba de puta madre, sacaron Faith, eh, sacaron harbingers bueno todos los, los, los lo que habéis comprado de, de saldo de, de Aleta creo que era. Eh, esa etapa de Valiant estaba, estaba muy bien y parecía que, que estaban subiendo y estaban contando con el interés del fandom, pero ahora da pena ver su catálogo. Entonces menciono bueno, este Shadow Man un poco como homenaje a, a esos años de Valiant y aparte porque es un homenaje al cartel de la peli de, de Howling, la Mítica Ochentera. Y pues nada, me ha hecho gracia y que sepáis que Valiant sigue ahí sacando poco, pero bueno, algo hacen. Eh, seguimos con Silver Coin, número 3, a la espera que me llegue el número 1 para ver qué tal. Eh, este me ha hecho gracia eh, por de Ablaze, Ablaze in Northern Sky, la editorial Ablaze, eh, nueva serie de Captain Hardlock, ¿vale? Esto aquí tiramos mucho nostalgia. Vi algo de, de, del anime en su época porque yo creo que ni había nacido. Eh, pero, pero vamos, que es una, una cabecera mítica. Y, y no sé, me ha, hecho, me ha hecho gracia ver que sacan serie nueva de Captain Harlock. Entonces, por, por comentarlo. Eh, a ver, ¿qué más? Vamos con la compra especulativa del mes. Que habría dicho ese de X-Men, simplemente porque lo venden como tal, pero yo creo que el que lo puede petar este mes es el número uno del Spawn Universe. Primero es Spawn, es McFarlane, que todo lo que toca, pues la gente se vuelve loca. Segundo, es portada de Campbell, que es un fan favorite, aunque la portada eh, eh, parece más de, de Rob Liefeld. Y tercero, porque va a presentar a tres Spawns nuevos. Y la muchacha de esta portada es una, pues bueno, ya sabéis, primeras apariciones y ya con que salgan en, en la tele, en una peli, en una serie, ya la tenemos liada y es un cómic que sube de precio. Entonces eh, me la juego con este Spawn Universe 1 y bueno, pues Spawn ya no hace falta presentarlo. Eh, otra que me ha hecho gracia eh, es esta reedición del Depth of Honor de Star Trek, una novela gráfica escrita por Chris Claremont, dibujos de Adam Hughes, eh, de IDW, que es el que tiene ahora los derechos de Star Trek. El original es probable que todavía lo encontréis, ¿vale? Eh, barato. El material de esta Trek no está muy cotizado. Pero bueno, he visto que lo reeditan y por comentarlo, sobre todo para mi amigo Carlos. ¿de qué pasa Carlo? Te lo pillarás al final. Está bastante bien, ¿eh? eh ahí nada, que me ha hecho gracia ver que reeditan estas cosas. ¿Qué más? Eh, me he dado cuenta que no tengo joder, portada del mes porque... Sí, me ha llamado la atención alguna variance, pero ya sabéis que no me gusta poner Variants. La de Swamp Thing de este mes está de puta madre. Pero eh, pff, voy a decir esta, también por nombrar el cómic, Tales Told in Techni Horror de Scout Comics. Eh, más que nada por eh, el homenaje a, a los cómics de DC, a los crime suspense stories y y, y crime stories. Eh, esto parece que es un especial sacándose al año de, de cinco historias cortas de terror, de Greenhouse, de Gore y tal. No conozco los artistas, Scout Comics es una editorial pequeñita, pero bueno, más que nada por la pijada del homenaje a las portadas de EC. La pongo como, como portada del mes, pero con la boca chica porque tampoco he visto ninguna que me diga, wow, qué portadón. Como otros meses, y que me pasa. Venga, que estamos sacando ya. Eh, nuevo número de Vampires Camila. Eh, portada de Jeff Jones de nuevo ya por fin me pude leer el, el número 2 ya me llegó material muy interesante varias historias algunas un poco más flojitas que otras pero por lo general una buena lectura eh, y sobre todo porque captura ese espíritu de los tiempos de Warren eh, de los tiempos de, de las revistas de cómics y, y yo creo que es un bonito homenaje y, y me gusta siempre reivindicarla en estos en estos vídeos, y por último acabamos ya otra serie nueva, esta vez de Image, otra que parece de terror, es Vinyl eh, Doug Wagner y Daniel Hilliard, no, no me suenan los artistas, pero eh, un psicópata eh, que sigue a un tío que es amigo de un agente del FBI. Que lo secuestra un, un culto de granjeras. No sé, parece muy bizarro. Eh, un número uno de Image. Eh, de Image. Eh, basta que coja calor una serie y lo pete estas series nuevas, como ha pasado con Jaja o como ha pasado con muchas otras de Palmer of Truth últimamente. Entonces, eh, la hablaba con unos amigos que para series de estas nuevas. Si no te quieres quedar atrás, pero tampoco te quieres gastar mucha pasta, lo más inteligente es comprar el 1 y luego los otros ya los irás pillando. Pero de subir eh, y agotarse, el que luego es jodido encontrar es el número 1, ¿vale? Eh, de 10, 15, 20 pavos. Entonces, con estas series nuevas que te hacen Tilín, es mejor comprar el 1 y luego, si no quieres seguirla y decides que sí que te gusta, comprar los otros más adelante. Pero al menos comprar el 1 porque luego se suben de precio con mucha facilidad. Y nada estaba un poco espesito hoy, ¿eh? disculpad. <laughs> Hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, previews, eh, como siempre en comments eh, pone qué os estáis leyendo, qué estáis comprando, eh, ideas que se me pueden haber pasado a mí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, dándoos likes, besitos, amor y todas esas cosas. Hasta luego.